Salud. Target Bachelor. Defínete el StarCraft. Vamos avanzando con las campañas de StarCraft Legacy of the Void. Muchachos hicieron un trabajo excelente, Artanis. El escudo celestial está funcionando otra vez. Estamos por llamar a la caballería. Te veremos en la superficie para extraer la piedra. Te tengo malas noticias. Parece que nuestros amigos tuvieron la misma idea. Mientras peleábamos para llegar al planeta, invadieron el Palacio Imperial. Según los datos de seguridad, se llevaron la piedra. Mi mamá siempre decía, sobre llovido, mojado. No entiendo bien de qué nos sirve esa frase. Querido Reynor. Yo tampoco. Espera, ha llegado un informe. Un equipo de evacuación de la Fuerza Moebius está camino a Puerto Bennett. Tienen la piedra. No podemos dejar que se escapen. Jerarca, he puesto en funcionamiento un nuevo subsistema de la nave. Ya puedes revisarlo en el núcleo solar. Vale. No se ve nada bien, Artanis. Hay muchos muertos allí. Tenemos que eliminar a estos hijos de puta. ¿Cómo es posible que estos Terran cayeran bajo el dominio de Amon? Les asignaron una tarea secreta. Ocuparse de la seguridad de los laboratorios de híbridos del Dr. Narud. Después de que Valerian restableció el gobierno, la Fundación Moebius se esfumó. Las últimas transmisiones eran caóticas, frenéticas. Antes de darnos cuenta, los ataques ya habían empezado. Entonces Amon los convirtió en sus esclavos, su ejército. Son peligrosos, pero son solo el comienzo de la guerra que se avecina. Siempre fuiste un tipo optimista. ¿Qué onda el núcleo solar? Tus interacciones con Jim Raynor me han dado curiosidad. He estado estudiando los archivos de la nave. Ahora comprendo por qué lo respetas tanto. Si puedo confiar en el contenido de los archivos, entonces yo fui su amigo. Hay mucha más información para descubrir en esos archivos. Sobre Reynor, sobre ti, si tienes el valor de seguir buscando. Soy consciente de que parte de mi pasado se ha perdido para siempre. Pero ahora no es momento de lamentarse. No cuando la gloria de la batalla nos espera. Muy complejo. Dice, la lanza de Adun recolecta automáticamente cajas que esperan de los animales sin necesidad de usar sonda. Y ella apreté nomás, bueno, así que... Los exploradores nos informan que las fuerzas de Amon están conquistando un sistema tras otro. Debemos planear nuestro ataque con mucho cuidado, Jerarca. La Fuerza Moebius está camino a Puerto Bennett con el artefacto. Tenemos que detenerlos antes de que se escapen. Vamos. Un híbrido. Tan buena la campaña, weón. Tan excelente.
estamos. Mierda, ahí. Bienvenido al puerto Bennett, o a lo que queda de él. Los de la Fuerza Moebius se atrincheraron aquí para alejarnos del artefacto. Valerian está construyendo su base. Una vez que... ¡Ah! ¡Reynor! ¿Qué ocurre? Los híbridos están canalizando energía del vacío hacia la piedra. La disrupción psiónica resultante ha abrumado a los Terran. ¡Desplieguen los inmortales! Necesitamos artillería pesada para proteger a los Terran hasta que cese la disrupción. Te debo dos, Artanis. Mierda, sentí como si se me estallara la cabeza. La piedra se recarga, comandante. Seguramente la activarán otra vez en breve. Tenemos que recuperarla. Nunca estuve tan de acuerdo. Preparémonos, colega. Bueno. Recupera la piedra. El centro de mando de Reynor debe sobrevivir. ¿A dónde está el centro de mando este weón? Hasta luego. Podemos construir inmortales en el complejo de robótica. Son muy efectivos para asediar a los enemigos y defender a nuestros aliados. Siento tu presencia. Llegó la hora. Mis muchachos contra la Fuerza Moebius. Cuando las defensas estén listas, que empiece la diversión. Nuestro deber no tiene fin. Es el destino. Ixabil. La disrupción ha dañado a mis fuerzas. Hemos sufrido muchas pérdidas. Vamos a necesitar más tiempo para establecer las defensas. Hagan todo lo que puedan para mantenerlos a raya. Estamos en eso. Tu posición va a estar segura hasta que activen la piedra otra vez. El juicio final está cerca. Por Jerarca, varios de nuestros complejos de investigación del dominio nos informan que los están atacando. Si los rescatas, te daré toda la tecnología Protos que hayan recolectado. Hemos liberado un complejo del dominio. No puedo creer que todavía estemos vivos. Algunos de nuestros médicos se quedarán con ustedes. Quizás les sean útiles. Es el destino. Marchamos a la victoria. El juicio final está cerca. Presenciaremos otra nova disruptora. Recuerda que podemos aprovechar estos momentos para proteger a nuestros aliados de los híbridos o para atacar a la Fuerza Moebius. Yeah.
No tienes suficientes minerales. Nuestras fuerzas están listas. El dominio atacará a la fuerza Moebius. Iones cantarán. Marchamos a la victoria. Regreso para servir. Oscura. El juicio final está cerca. La fuerza Moebius ahora se dirige al Nexo. Prepárense para la batalla. ¡Todos lo venerarán! ¡O callarán por siempre! La base está cerca. Un pico de energía significativo. Estimo que la piedra emitirá otra nova disruptora en breve. ¡Ah!
destrucción de la piedra también afecta a la fuerza Moebius. Una vez que nuestros aliados estén a salvo, deberíamos atacarlos. Ursala. Ixabil. Han caído. ¡Avancen hacia la piedra! ¡Marchamos a la victoria! ¡Mierda! ¡Qué dolor de cabeza! Gracias por la ayuda, Artanis. Atravesamos sus defensas. Tenemos que construir un par de búnkeres. El juicio final está cerca. ¡Marchamos a la victoria! ¡Ixabil! El juicio final. Nuestras cuchillas se encuentran con el enemigo. Nuestros cañones cantarán. Detecto un pico de energía significativo. Estimo que la piedra emitirá otra nova disruptora en breve. Y
regresado. De los híbridos. ¡Sigan adelante, guerreros! De un momento a otro todo era oscuridad. Menos mal que nos cubrieron. Debes construir pilones adicionales. Debes construir pilones adicionales. Establezcan una línea fortificada aquí. Debes construir pilones adicionales. Vamos.
tecnología, Jerarca. Tendremos que defender a nuestros aliados de los híbridos una vez más. Es peor. Tenemos que actuar. Así será. Obedecemos. En aras a he regresado. Ayur volverá a levantarse. Debes construir pilones adicionales. Gomin por la senda oscura. Campo de minerales agotado. Debes construir pilones adicionales. Nuestras cuchillas se encuentran con el enemigo. Espero tus órdenes. Con orgullo. En aras atado. Organizado. Trabajo. Área asegurada. Voy a montar algunas defensas. Venganza. Campo de minerales agotado. Camina por la senda oscura. He regresado. Camina.
La perseverancia lleva a la gloria. Nuestra única sacrificio. Venga. Campo de minerales. Gracias por su ayuda. Nuestros últimos navíos científicos se dirigen al frente de batalla. La piedra está recargando su energía, Jerarca. Tendremos que defender a nuestros aliados de los híbridos una vez más. Obedecemos. Camino por la senda oscura. Su esperanza es una mentira. Venganza por Ayub. Venganza por Ayub. Tus aliados están batallando. Campo de minerales. Camino por la senda oscura. Cansando de esto, vamos a pegarles donde más les duele. Orgullo, nuestra luz sigue viva. Por la senda oscura. Camino por la senda oscura. Así será. Como digas. Debes construir pilones adicionales. Gracias al cielo, murieron casi todos. Solo quedan algunos Ibamets. Los enviaré para ayudar a las fuerzas del Emperador. Emperador Valerian, hemos asegurado todos los complejos que corrían peligro. Prometo que jamás olvidaré este acto de grandeza, Jerarca. Senda oscura.
Emitirá otra nova disruptora en breve. Tenemos que avanzar hasta alcanzar la piedra. Vamos a la piedra, weón. Camino por la senda oscura. Gracias por la ayuda, Artanis. Oh, me hizo miedo, Julio. Oh, quedó para cagar, Julio. Esto muere bien en el suelo. Espero tus órdenes. Proceder al enemigo.
Brasil. Hicimos retroceder a la Fuerza Moebius. Mierda. Mira este lugar. Ni los Zerg habían dejado la ciudad así. ¿A este guerrero? No. Pero conozco su historia. Conozco las de todos. Ninguno imaginó que todo terminaría así. Llegan informes de todos lados. Mundos del dominio devastados. Puestos de avanzada destruidos. Muchachos muertos por todas partes. Guerreros. La muerte es el destino de todos los guerreros. Y quizá también sea el nuestro. El destino no está escrito, Artaris. A mi parecer, si Zeratul creía que tú podías cambiar algo, esta lucha acaba de empezar. Tienes la costumbre de estrechar la mano de tus amigos, ¿no es cierto? Mándalos al infierno, Artaris. Victoria, hermanos de sangre. Tu oro, excelente.